Terminado un postítulo, docente especialista en política socioeducativa, y bueno, elegí justamente el tema este de la enseñanza del cooperativismo escolar en zonas rurales. Y bueno, ahí uno tiene que ir presentando conceptos. Ajá. O sea, ¿por qué la propuesta cooperativa sería de utilidad en las zonas rurales? No tiene que justificar, pero bien. Bueno, entonces yo presento la realidad tal y cual es. ¿Cómo es la realidad? Que se repite en el Chaco, se repite en muchas provincias. Es decir, un campesino que no entiende cómo moverse en el mercado, no sabe cómo defender su producto. Él no sabe, él no entiende, que nadie le enseñó. Además, están los acopiadores, están los comerciantes, están los factores políticos, partidarios, que mantienen esa situación de injusticia social. Eso por un lado. Pero por otro lado, como evolución del quehacer humano, que es continuo, no porque uno lo detenga ahí, que es decir, eso tiene que evolucionar la forma de emprender. Tiene que evolucionar. Es decir, las propias circunstancias humanas exigen que se cambien. Así como vimos del capitalismo, uh-huh, que venía ya de otro. Bueno, también esto. A ustedes mismos acá, la realidad le está exigiendo que cambien acá cosas. Bueno, y así es todo. Entonces, nosotros proponemos la forma cooperativa de enseñar, por práctica, por experiencia, por conocimiento. Y esto es lo que estamos impulsando dentro de este postítulo. Esa va a ser nuestra monografía. Y lo tenemos demostrado, que son las circunstancias las que exigen el cambio. No es capricho, ni es una visión. No, o sea, las circunstancias exigen que haya un cambio real, concreto, pero un cambio hacia adelante. Y esa es la dinámica. Decía justamente otro filósofo, lo único perenne en la vida es el cambio. Fíjense, le decían el oscuro. Sin embargo, él tenía una visión, estamos hablando allá, qué sé yo, 4 o 5 siglos antes de Cristo, Epicuro, el oscuro, y él tenía toda esta visión, toda esta filosofía que hoy se está comprobando, que nada es eterno, y que después otro filósofo chino también dijo que nadie se baña en el mismo río dos veces, sí, cierto. Y eso sigue, ¿no
¿cierto? Sí, de esa forma, y es así. Cuando escuché, inclusive escuché a varios funcionarios locales, diputados, concejales del Frente Amplio Formoseño, de la UCR, inclusive al mismo Burjaile lo escuché en varias oportunidades diciendo era necesario cambiar porque íbamos camino a ser Venezuela. ¿Cree que es así? Bueno, primero, ¿qué es Venezuela? Yo le preguntaría al amigo entrañable Burjaile, ¿qué entiende por Venezuela? Es decir, porque indudablemente ya desnota, descalifica. ¿Y qué él entiende que es Venezuela? Bueno, hablan de que no hay libertad de expresión, de que no hay papel higiénico para comprar, de que no hablan, digamos, en profundidad, digamos, hablan así muy soñadamente. Claro, ese es el verso. Ese es el verso con que nos venden. Y si no hay papel higiénico, es lo mismo que acá, el aceite, el jabón y ciertas marcas. Es lo mismo. Son esta es una vieja maniobra de los grandes comerciantes, de los grandes que dictan los precios, que presionan. Entonces hacen escasear. Y son aquellos también que conforman el equipo para dar el golpe. Lo más católico que siempre se trae a colación, y yo también lo voy a traer en esta ocasión, lo más contundente es lo que le pasó a Allende en el 73. Es decir, los camioneros hicieron huelga, y por lo tanto no había mercadería acá, no había eso. Y bueno, generaron una situación de caos, y vino fácil ya el golpe. Bueno, ¿y qué es lo que se busca en Venezuela? Un golpe. Yo no digo que es el paraíso, pero tampoco el infierno. O sea, tiene sus problemas. Ahora, en la visión del amigo Burjaile, lógicamente, él tiene otra filosofía y está bien. Pero yo no quiero ser tampoco un país de atraso. Yo no quiero que se ataque al cooperativismo. Yo quiero altos y justicieros sueldos para los docentes, para el empleado público. Quiero gente feliz, quiero ver perspectivas reales de cambio. Porque ese tema tan perimido de que en 8 meses no se puede cambiar, ¿y cómo cambiaron ellos otra situación? Claro, la revirtieron completamente. Bueno, y el que conoce más o menos de economía sabe que no en 8 meses, en 2 horas se puede cambiar todo. 2 horas. Y tal vez, por no decir 1 hora, en 2 horas se puede cambiar. ¿Por qué? Porque lo que ellos tienen que tomar son decisiones políticas, no ir y cambiar, por ejemplo, una casa, construir. No, ellos van a tardar lo que tardan en hacer una disposición o una ley y que se apruebe sobre tabla, ¿no es cierto? Y modificar las relaciones, porque ¿qué es lo que se tiene que cambiar? Las relaciones. Y nosotros tenemos una relación muy de subyugación. Ese es el que tenemos, un esquema de subyugación. Entonces, la gran masa del pueblo vive en pobreza, empobrecido. Este es un pueblo empobrecido, no pobre. Empobrecido. ¿Por qué tiene unas manzanas la gente en Buenos Aires? ¿Por qué no leen bien esas cosas? ¿Por qué se importa banana allá de Yugoslavia? Igual dicen que las importaciones, lo escuché a un periodista local diciendo que las importaciones no son indiscriminadas, por ende no sería la culpa de las importaciones la crisis de las economías regionales. No, invierte el factor ahí, invierte. Como aniquila la producción local, entonces justifican la importación. No es así. Ellos lo que tienen que hacer primero es promocionarla. La producción. Escuchaba el otro día justamente al amigo, ya que estamos hablando de Fanar, sí, al productor Ayala. Ayala. Él, por ejemplo, decía de que en realidad, o sea, él justificaba que en realidad no podía, la producción bananera de Formosa no alcanzaba a cubrir todo el mercado formoseño. Y que por ahí estaba bien que importe, decía. Esto es como decir, está bien que me maten. ¿No es cierto? Claro. Él, si es así, es lo que tiene que impulsar
que se produzca más banana, que haya más, mayor promoción, que haya, por ejemplo, bueno, 10 años no van a pagar impuestos o lo que fuere, y vamos a cubrir todo el mercado. Es más, vamos a importar a Francia. Es decir, acá se habla al revés, se invierten las cosas. Se hablan liberalmente. Y el liberalismo es una filosofía engañosa, que está muy ligado a lo que denomina sofisma. Partimos de un concepto equivocado para que nuestra conclusión sea equivocada. Y eso es lo que se ocupa mucho acá. Entonces acá en horas se solucionan los problemas del pueblo, ¿no es cierto? Porque acá lo que se decide de última es a quién favorecemos con nuestra política, en 2 horas. Porque ¿cuánto tardaron ellos, una vez que asumieron el gobierno, de enviar ese cúmulo de... Decreto de necesidad de urgencia, sí, de los DNU. Sí. ¿Y cuánto? ¿Lo hicieron en 48 horas, sí, más o menos? Es más, ni antes de asumir ya estaban claro, preparando. Bueno, y entonces, sí, bueno, y pensemos del otro lado. En ese tiempo, pongámosle 48 horas, ¿no se puede solucionar el problema, gente? Sí, por eso te digo, lo que se trata es el tipo de relación. ¿Qué tipo de relación? Ajá. O sea, por ejemplo, vamos a un ejemplo claro para nuestros oyentes. Se encontraron supuestamente los millones, 8 o 9 millones de dólares. Sí. Muy bien. Estamos en emergencia. No lo digo yo, lo dicen ellos. Es una ley, la declaración. Bueno, en base a esa declaración, le faculta al gobierno tomar ese dinero, 8 o 9 millones. ¿Cuántos pobres terminaban en la Argentina si tomaba esa decisión? Ahí, al instante, en 2 horas. Por eso es que digo, voy a fundamentar lo que digo. En 2 horas terminaron miles de pobres en la República Argentina, dándole 1.000, 2.000 dólares a cada microemprendedor o lo fuere, para que hagan lo que tengan que hacer o para alimentarse. ¿Dónde están esos 9.000 miles de dólares? ¿Por qué no va al pueblo si estamos en emergencia social, de hambre, de salud, de todo estamos, educativa? ¿Y cómo se dan el lujo de retener? No, que la ley no permite, no, que eso vaya al Poder Judicial. Verso. O sea que estamos en emergencia para reventarlo al pueblo, pero no estamos para salvarlo. Entonces, estamos llenos de verso. Podemos llegar a, como, y prometo que es la última, podemos llegar a visualizar, usted que maneja, además tiene vasta experiencia de años ya en materia de procesos políticos, si se quiere. Visualizamos y pronosticamos, ya dijimos que el pueblo no va a aguantar 4 años con este sistema, pero hay mucha gente del propio gobierno que dice, hay que esperar a ver qué pasa en diciembre, qué hace el pueblo en diciembre, y si el pueblo en diciembre no se levanta, pronosticaremos cómo vamos a comenzar a trabajar en enero del 2017. ¿Se puede levantar el pueblo? ¿Se va a levantar? Yo no aventuraría, ¿no es cierto?, decir si se va a levantar, porque va a parecer como que... No es así. Yo soy un hombre que me ajusto a las leyes de la ciencia. Y a eso uno mi experiencia y mi percepción. Por lo tanto, las leyes físicas te dicen que si vos tirás un cascote para arriba va a caer, por la ley de la gravedad. De la misma forma también hay leyes sociales, que se llaman las leyes del desarrollo social, que te indican que si vos presionás a un pueblo que tiene mucha conciencia política, y bueno, estás arriesgando a eso, por un lado. Pero por otro lado, como dijimos, nada se detiene, todo continúa. Entonces acá no es cuestión que si se levanta, que si no se levanta. Acá hay cuestión que de una vez por todas, aquello que se dicen de la oposición, aquello que se tratan de diferenciar, masa, toda esta gente, dejen de ser mediocres. Dejen de ser mediocres y elaboren y propongan otro modelo de país, otra cosa.
porque ellos saben bien que así no va. No es que ellos lo ignoran. Entonces quieren cargarle de culpa, le quieren traumatizar, le quieren acomplejar al pueblo, de que el pueblo es violento, de que el pueblo hace esto, ¿no es cierto? Quieren cargar sobre las espaldas del sufrido pueblo la inoperancia, la mediocridad, la falta de perspectiva. No la ven o no la quieren ver, esa es la cuestión. ¿Qué hacen esto? ¿Qué hacen esto, hombre? ¿No es cierto? Ellos dicen, no, estamos acompañando. ¿Acompañando qué? ¿Qué? Eso es lo que yo les quiero preguntar. ¿Acompañando qué? ¿No es cierto? Porque no hay una perspectiva. Y lo que el pueblo le está haciendo es llamando la atención. Le está diciendo de mil formas, esto no va. ¿No es cierto? Bueno, oídos sordos, dice el himno nacional. Bueno, entonces lo que yo veo, yo creo que una vez más el pueblo es sabio y va a buscar y encontrar la manera de que esto se enderece, esto va torcido. Entonces el pueblo va a encontrar la forma, la manera, porque el pueblo es sabio, el pueblo tiene mucha creatividad, lo demostró a través de toda la historia, va a encontrar la creatividad, va a encontrar la forma y manera de resolver. No hay duda que usted tiene que terminar esta parte con lo que dijo Perón. ¿Con la cabeza los dirigentes o con la cabeza de dirigentes? Esas son expresiones a las cuales uno necesariamente tiene que referirse porque la realidad empuja a eso. ¿O qué cree? Yo realmente quisiera saber qué creen. No sé qué es lo que piensan, qué es lo que esperan. Vamos a pedir una entrevista con el ministro Urgeide para la próxima y lo traemos al licenciado Joe nuevamente acá para hacer una entrevista. Va a ser una linda charla. Una linda entrevista. Sí. Ojalá nos atienda. Hasta ahora no nos atiende que fue ministro. Nos atendía ojalá, antes. Ojalá, porque yo por ejemplo le preguntaría qué pasa con la educación cooperativa rural, qué pasa con el fomento acá, qué estamos esperando. O sea, ¿qué estamos esperando para impulsar con vigor necesario? Porque él sabe bien, él como empresario rural, él sabe bien que lo que a nuestros campesinos le hace falta es la educación económica, la educación cómo organizarse. Si uno no entiende los aspectos empresarios, mal puede avanzar, ¿no es cierto? Y entonces acá lo que se ve es el status quo. Y acá lo que se necesita es transformar, porque ellos dicen cambiemos, perfecto, cambiemos, ¿no es cierto? Pero para bien. Entonces, por ejemplo, la vez pasada tuvimos una charla con Hoyos sobre el tema del trencito. Del plan Belgrano. Claro. Entonces, le dijimos nosotros, ellos, por ejemplo, ellos ven, dice, del tren para allá. No, acá tenemos que cambiar. El tren tiene que ir y volver, no por ejemplo ir nomás, sino que no, tiene que ir y venir y ser todo un proyecto productivo y donde ingresen lo privado, ingresen lo cooperativo, es decir, todo un proyecto realmente, porque al introducir un instrumento como el tren implica desarrollo de los pueblos. Claro. Colocar nuevamente los trenes en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país, y vas a ver progreso. Uh-huh. ¿Y eso cuánto lleva? Ni media hora no dice, bueno, se volverán todos los trenes. Eso, ¿no es cierto? Sí, aparte no, me parece, digo, estoy hablando sin saber en profundidad, no está contemplado en el presupuesto 2017 todavía el plan Belgrano. Uh-huh. Por lo menos no lo vi, no tengo el proyecto en mano, pero habría que preguntar a los diputados a nivel nacional si está dentro del presupuesto 2017. No, no está. Ah, bueno. Él lo corroboró y justamente él dice, él por eso nosotros nos sentimos tocados, porque él dice de que eso tiene que ser una causa formoseña. Pues bien, hagámoslo una causa formoseña. Y Tecnicosa se adhirió fervorosamente a esa causa formoseña, que es el tren. Pero después no veo. Claro. Quedó en un llamado periodístico nomás, es decir, no veo acciones, no veo convocatoria.
Porque para que sea una causa formosa, eso tiene que enamorarle al pueblo. Y para enamorarle hay que dar, hay que caminar y hay que fomentar. Entonces, esto es lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos, siempre, siempre partimos de lo bueno. O sea, esto es el pensamiento, la filosofía cooperativa es siempre esperar lo bueno del ser humano. O sea, de que es posible ese cambio, pero tiene que ser participativo. Ese es otro aspecto también que podemos en algún momento debatir. Porque la democracia representativa ya no va más, ya dio todo lo que podía dar. Ya no va más. Entonces tenemos que ir a otro estadio superior en la democracia participativa. ¿No es cierto? Y bueno, todos son temas que hacen a la democracia educativa, económica, social. Estas son las cosas que tenemos que debatir y avanzar. Sí, y son las cosas, sí. El amigo Burjaile, por ejemplo, tiene que, me gustaría escucharlo alguna vez, referirse al cooperativismo rural, que su amigo de Coninagro, la Confederación de Cooperativas Agropecuarias, por ejemplo, o la Federación Agraria, que es madre de miles de cooperativas agrarias. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para fomentar en las escuelas rurales el cooperativismo? Porque acá se le enseña, esto es lo que hay que entender, se le enseña a trabajar. La educación, trabajo, fue durante un tiempo, fue algo maravilloso, cuando fomentaba sobre todo el Perón, ¿no es cierto? Pero eso ya fue. Hoy tiene que ser educación, trabajo y empresarismo. Porque tiene que saber gestionar, tiene que saber administrar, no trabajar, porque el trabajador tiene que evolucionar. Buena reflexión para ir cerrando. Entonces, siempre es un placer tener los estudios, ¿eh? Linda visita. Personaje brillante en materia. Mucha gente lo vio por ahí. Política. Sí. Lo estábamos haciendo en vivo en directo a través de Facebook, así que le agradecemos mucho. Ya van a estar el video ahí para que la gente de Tecnicop le puedan comenzar a compartir en todas las plataformas digitales. No va a ser la primera ni la última charla porque vamos a seguir trayéndolo a los estudios para comenzar a hacer un poco de educación social, cooperativa y política a nuestros oyentes. Así que le agradecemos mucho por la visita. Muchas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo y un placer estar con ustedes. Y bueno, muchas gracias por estar en contacto con tu gran audiencia, con la gran audiencia que sé muy bien que es así. Y bueno, me place estar acá y muchas gracias. Lo pueden seguir escuchando igual todos los sábados a Tecnicop, está los días sábados en el programa acá en FM La Nueva. A las 8, de 8 a 9 de la mañana está Tecnicop acá.